Elija la mesa que quiera. Busco al perro. ¿Quién lo busca? Me manda el manco. Yo soy el perro. Un gusto. Perdone la costumbre. ¿Su gracia? Tulio Marchetti. ¿En qué puedo servirle, Marchetti? Marchetti. Ando necesitando un fierro, sin marca. Esto es un bar, no es una ferretería. El manco me dijo que me iba a decir eso. Para que nos vayamos conociendo. Yo soy como esas minitas difíciles que si me querés poner, primero me tenés que hacer unos mimos. Este es un bar. ¿Querés un café? Dale. Así que este es el famoso Tanger. Tanger. Tristemente célebre. Se dice que acá se cocinó todo el asunto del banco de inversión. Se dicen tantas boludeces. Esos tipos sí que le hicieron bien, ¿eh? Pero también, los agarraron. Sí, pero los 20 palos que se afanaron no aparecieron nunca, la hicieron bien. ¿Entonces no es acá? Todo se planeó acá. Te descuidas, hasta la Libertadora se planeó acá. Pero me hacen tanta fama que si alguien se tira un pedo, al otro día tengo encima a todos los taqueros. Este es un bar decente, Marchetti. Marchetti. Sin embargo, se dice... ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Que fue en la mesita de atrás? ¿La de allá? Sí, pudo haber sido en cualquiera. Acá no hay ventanas. Eso es una ventaja. No te pueden leer los labios de Arafue, esos tipos. Eran profesionales. Pudo haber sido la mesita que está detrás de los billares, por ejemplo. Carlo Mardoni, el ingegnere. Un gusto. ¿Le contaste algo? Nada. Va. Pues necesario. ¿Es la primera vez que vas a hacer algo en Argentina? La primera vez, sí. ¿Y la última cuál fue? Un banco en Montevideo. Ah, sí, sentí hablar. Bueno, esto va a ser más grande, ¿eh? ¿Le hablaste de la torta? No, te dije que le dije lo necesario. Bueno, mira. $25 para mí, $25 para él. $20 para vos. $10 para el otro y $20 para el financista que no vas a ver nunca. ¿Quién es el otro? El financista, ya te dijo que no lo vas a conocer. El otro, digo, ¿quién es? Ah, es un pibe con hambre, el músculo. Ajá, ustedes además de liderar la operación y hacer la inteligencia. Sí, nos ensuciamos la mano también, porque no se nos caen los anillos. Me gustaría saber primero de cuánto estamos hablando. Bueno, ¿viste Montevideo? Lo que hiciste en Montevideo, más o menos estimo 5 veces más. ¿Te va o no te va? En principio, sí. Ok. La cosa es así. Acá, sobre Avenida Vázquez,
Está el banco. Cruzando Calabria, Vázquez se hace mano única y se angosta. Ahí está la farmacia. ¿Y el local? Muy lejos, de ahí no puede estar. Bueno, supuestamente vamos a poner una casa de venta de colchones. La gran poltrona. ¿Y eso? Sobre Avenida Vázquez está la comisaría 34. Supongo que si la comisaría ahí fuera un problema no me estarían haciendo perder el tiempo. Me supone bien. ¿El local? ¿Quién lo alquiló? ¿Ya lo alquilaron? Juan Carlos Espejo. ¿El financista? No, Juan Carlos Espejo sos vos. ¿Y yo? Y yo. Y el pibe que va a entrar. Juan Carlos, para vos. Esa va a ser nuestra identidad. Para cualquier trámite. Que necesitemos una cara visible. ¿Esta foto de dónde la sacaron? ¿Te va o no te va? En la bóveda. Bien. No hay cámaras. Todas las paredes están tapizadas con cajas. Menos una, que es por donde vamos a entrar. ¿Qué profundidad estiman que tiene? 6 metros por debajo del nivel del suelo. Y no estimamos, tiene. Ahora, del local al banco hay unos 40 metros más o menos. ¿Alarmas? Sensores infrarrojos. Y una alarma silenciosa que va directamente a la comisaría. Como te dijo, no hay cámara, no nos pueden ver. Y una de las llaves que abre la bóveda esa noche no va a estar. ¿Más o menos cuánto estima? No estimo. Son de 13 a 14 semanas. 14 semanas. Reyes. En 14 semanas, estamos en enero, si lo hacemos entre el 5 y 6, sería un buen regalito de Reyes, ¿no? Hecho, en Reyes. Los 4 Reyes Magos. ¿No es muy chico? 70 por 70. Más grande, más tiempo, más trabajo, más plata. ¿Y eso? Es lo que va a sostener el túnel para que no se te caiga encima. Tano, Tano, dejate de joder. ¿Qué quieres hacer? ¿Un subte? Quiero hacer mi trabajo bien. Y necesito más plata. Hoy llegan los extractores, las luces y más madera. No la compliqué. Fijamos la linterna cada tantos metros y listo. Ah. La electricidad no es solo para la luz, es para la ventilación. A menos que alguien quiera morir asfixiado, ahí dentro necesitamos poner extractores. Cuando estemos en la mitad de la calle, con la humedad, el polvo y la mar en coche, me lo van a agradecer. Yo sé lo que hago. Ya lo hice. Salud. Por el éxito. Tano. Señor presidente, háganos el honor de inaugurar la obra. Ahora que quedó inaugurada la obra, ¿dónde está la plata para los materiales que pedí? Son más rompepelotas que mi mujer, ¿eh? ¿Cuándo se incorpora el músculo? Bueno, tranquilo, ya va a llegar. Ahí está, mirá. Sorry. Sorry, no das, pero tuvo un... Empezamos mal. No, que tuvo un inconveniente. Mostrame la mano. ¿Qué pasa? Mostrame la mano, carajo. Mostrame otra mano. ¿Qué pasa? ¿Tuviste en cana? No. Y todo mal. Vamos a quedar con nosotros. Pero pará un poco, pará.
Después no me probás. Yo sé lo que estás buscando, yo sé lo que te digo. Soy capaz de cualquier cosa. Probame. ¿Ves ese tipo que está ahí? Vas y lo matás. Me estás jodiendo. Primer error. No se cuestiona una orden. Andá, pegale un tiro. Andá, andá, que el perro lo mata. Andá, 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 andá. Pelotudo, ¿cómo le vas a hacer caso a un tipo que nunca has visto en tu vida? ¿No era que no se cuestionó buena orden, jefe? ¿Jefe qué? Pelotudo y chupaculo. Pero obediente. Bueno, ¿vas a ir al banco? Sí. Para ver cómo están las cosas. ¿Tenés un traje? No. Bueno, hay que comprar un traje. Ahora cierra usted, señor Espejo. Para vos, Juan Carlos. ¿Lo puedo ayudar en algo más? Me encantaría invitarte con un cafecito, ¿puede ser? No, no puedo. Es un cafecito nada más a plena luz del día. No faltará oportunidad, no me doy por vencido tan fácilmente. Qué linda sonrisa que tenés. Vamos a tener que trabajar tirando una diagonal de 10 grados. Pero eso es un metro más, ¿o me equivoco? Encontré una boca de cloaca. Ah, no, está bien. A ver si nos vamos a la mierda. ¿Te gusta el músculo que te traje? Vamos a ver cómo funciona. Pendejo, todo tuyo. Gente, vamos a ponerlo a trabajar. Juan Carlos Espejo se va a transformar en el topo más grande de Buenos Aires. Tenés todos los detalles, ¿eh? Parece que tenías la oreja metida allá. Tengo las orejas muy afiladas. Vos me pediste que te cuente un cuento y yo te estoy contando un cuento. Dale, que sos bueno para esto. Hasta que lo parió, nos encontramos con una piedra. Tuvimos que darle, pero durísimo. ¿Se escuchó algo? Sí, algo se escuchó. Se movieron los vidrios. ¿Sabés que al Tano se le ocurrió aprovechar la vibración de los colectivos para no levantar sospechas? Un fenómeno ese tipo. Ahí está, ¿ves? Nadie fuma. Si le pegamos a un caño de gas sin querer, volamos todos a la mierda. Acá no se fuma. ¿Y vos calculaste que si te meto un tiro en las bolas te morí desangrado? ¿Eh? No me vuelvas a poner una mano encima. Lo que quieras, pero no se fuma. ¿Qué escuchás? ¿Qué escuchás? Andá a laburar, la concha de tu hermano. ¡Andá a laburar! Esto no es así. En mí no busques aliado, Tano, ¿eh?
No. ¿Sentiste lo acá vos? No. A ver, déjame salir un cachito. Seguí trabajando. Quédate en el molde, seguí trabajando. Y termina con ese petito. Si vas a necesitar guita, avísame ahora porque me tengo que dar una vuelta por el banco. No, no necesito. Espejo, a sus órdenes. ¿Están haciendo algún tipo de obra ustedes acá? Sí, como verá, estamos pintando por ahora. ¿Algún inconveniente, oficial? No. Nos llamaron de acá de la farmacia de la esquina. Parece que hay unos temblores que a ellos se les cayeron unos frasquitos de la estantería. Ah, puede ser, porque acá también vibraron los vidrios, estuvieron todos... pero supongo que no sé qué será porque nosotros estamos pintando. Los papeles de la habilitación municipal, ¿los tienen? Sí. En realidad, el contrato de alquiler, porque la habilitación no la tengo hasta que abra. Bueno. ¿A dónde va? Sí. Al sótano. Al sótano. ¿Y qué guardan en el sótano? Por ahora nada. No hay luz. No hay nada. Atento, móvil 4, recopia. Aquí móvil 4. Copiado. Vamos para allá. Parece que los tienen como bolas sin manija. Así es este trabajo. Los acompaño. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Por el chumbo. ¿Y qué de oro?
No, es del perro. Dale, engrupime un rato más y después vemos. Vos vas a ver. Yo no, no, no creo. Bueno, dale, contame. ¿Qué olor a concha que tenés, pendejo, eh? ¿Tenés o no tenés olor a concha, eh? ¿Qué olor a concha? ¿A quién carajo te estás cogiendo? No me estoy cogiendo. ¿A quién mierda te estás cogiendo? ¿No se acuerda? Explícale vos que lo viste. Explícale vos. Vos sos un mentiroso, hijo de... ¿Qué mentiroso? ¡La caquetada, Dios! ¡Ey, viejo! ¡Ey, viejo! ¿Qué te pasa? ¡Para! ¡Levantar, mentiroso, hijo de puta! Este se está cogiendo a la puta del banco. Te voy a matar. ¡Es mentira! ¡Mirá! ¡La última vez que te lo digo! ¡Te veo con esa mina y te pego un tiro! ¿Escuchaste? ¡Anda a cambiarte! ¡Anda a cambiarte, pendejo! ¡Anda! Tu cuento tiene un pequeño error. Los chorros eran tres y no cuatro, como vos decís. A mí me lo contaron así. Vos me estás contando cualquier cosa. 4.000 te había dicho, ¿no? Yo te dije que era un afano eso. Pero no estás incluyendo el cuento. El cuento y el chumbo van juntos. 4.000 por los dos. Te doy 500. 500. Paga el café y tómatela. Ah, para. Negociemos, perro. Negociemos, pero... Como tenés poca guita, con menos actores. Che, ¿por qué no atienden eso de una vez? Mío no es. Debe ser de Enzo. Está en el túnel. Hola. Hola, ¿Juanca? No, Juan Carlos no está. ¿De parte de quién? De Mónica. ¿Puedes darle un mensaje? Sí, ¿cómo no? Que lo de esta noche sigue en pie. ¿Cómo no? Se lo voy a dar. Gracias. Hasta luego. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Le tengo que dar un mensaje a Juanca. Esa del banco. Flor de yegua, ¿no? Seguro que garchabas bien. ¿Cómo era en la cama? La verdad es que no sé. No tengo ni idea cómo era en la cama. ¿No lo ves más? ¿De qué me estás hablando? ¿A la mina esa no la ves más? Yo no vi a ninguna mina. ¿Seguro? Estoy seguro, no vi a nadie, no vi a nadie yo. Si yo te encuentro con esa mina, te mato. Mira, yo soy un profesional, ¿me entendés? ¿Estamos?
Yo no voy a poner en riesgo todo esto por agarrarme una minita. Quería saber si la tenía clara. La tengo clara. La tengo re clara. Otro bondi. No pasa nada. Todo bien. Me voy a buscar más bolsa. Dale. Que no te llene la cabeza, Lito. Una desviación de un grado en 40 metros no puede hacer salir en cualquier parte. Tractores. Falta el aire. ¿Qué hiciste, Buitre? Nada. Entiérrenlo en el túnel.